Bueno. Buenos días. Ah, buenos días. Habla. ¿Mande? ¿Quién habla? Beatriz Adriana Herrera Gutiérrez. Beatriz Adriana. A sus órdenes, Beatriz Adriana. Adriana, sí. Bueno, es que quería hablar con usted para ver si le podían poner una canción a mi mamá. Sí, ¿cómo se llama tu mamá? María del Carmen. ¿Cómo? María del Carmen. María del Carmen. ¿Por qué? Gutiérrez Méndez. Gutiérrez Méndez. Ella acaba de fallecer el pasado jueves. ¿Cómo? Se enfermó. ¿Tú qué edad tienes? Mande. ¿Tú cuántos años tienes? Acabo de cumplir 18. ¿Y ella cuántos tenía? Acababa de cumplir 58, el miércoles. ¿Y tienes hermanos? No. ¿Eras tú solita? Sí, éramos mi mamá y yo. ¿Cómo? ¿Y tu papá? Vive lejos. ¿Tú a qué te dedicas? Soy estudiante. ¿Cómo le hiciste para los gastos? Pues me apoyaron mis tías y todo eso. Ah, ¿tienes familiares? Sí. ¿Y ellos te van a seguir poniendo, facilitando las cosas? Pues sí, creo que sí. ¿Qué estudias? Acabo de entrar a la universidad. ¿Qué carrera? Químico, farmacéutico, biólogo. Ah, Beatriz Adriana, pues te deseamos mucha suerte. Ay, caray, ¿y tu mamá no se escuchaba? Sí, desde que yo estaba chiquita me acuerdo que los ponía. Y yo le decía, ay, quítalos, no me gustan. Pero pues me fue acostumbrando y siempre los ponía en la mañana. Ay, imagínate. Entonces hoy la quieres recordar en este programa. Sí. Que era su favorito. ¿Y qué quieres que le canten? Bueno, a ella le gustaba mucho la canción de Urge. Ah, bueno. Nuestro pésame para ti, Beatriz Adriana. A tus órdenes. Oiga, oigo. ¿Me permite mandarle un saludo a mi mamá donde quiera que esté? ¡Claro! Quiero decirle, bueno, a mi mami, que la quiero mucho, que la amo, y que, aunque, bueno, no sé si he escuchado el poema de la mamá más mala del mundo. Sí, claro. Pues yo le digo que ella es la mamá más mala del mundo, y se lo agradezco mucho, y que la quiero, y que no me olvide. A tus órdenes, Beatriz Adriana. Está claro, es la que interpreta Checo Padilla. Está cansado, muy cansado de su que muchas veces lo he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor. Urge una persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelvan el amor que me han negado, porque también tengo derecho de vivir. Urge
persona que me arrulle entre sus brazos, a quien contaré de mis triunfos y fracasos, que me comprenda y que me quite de sufrir. Urge que me despierten con un beso enamorado, que me devuelva el amor que me ha negado, porque también tengo derecho de vivir. No me lo van a creer, pero lágrimas y lágrimas. ¿Qué te impresionó la historia, Checo, o tienes algún acontecimiento doloroso en tu vida? No, pues ya no puede ni hablar, creo. No, pues ahora sí que como que lo vive, ¿no? Es que yo también lo viví antes, eso, y me trajo muchos recuerdos. Ah, vaya. Pobre no muchachilla. Pude cantarla así como... Sí, salió bonita. Más sentida todavía. 18 años de edad. El padre, vete a saber. Y la mamá la deja sola. Bueno, tiene parientes y ojalá que le tiendan la mano desinteresadamente y pueda seguir su existencia. Pero aquí ya nos removió también sentimientos. Nada más que voltea a Adelita para que me haga caso. Sí, perdón.